La Policía Nacional en el departamento de Nariño adelanta acciones especiales para realizar controles en las vías con la llegada de los hinchas del América de Cali. Nosotros coordinadamente con la Metropolitana de Pasto y también con el Departamento de Policía Cauca vamos a ejercer los controles sobre la carretera para evitar que se presenten desmanes acá en la ciudad y evitar también así de pronto de que llegue personas haciéndose pasar por hinchas con armamento, con armas blancas a ocasionar acá algún destrozo en la ciudad. Según el comandante de la entidad de Nariño, la policía sigue haciendo presencia en las zonas donde se adelanta la implementación de los acuerdos a pesar del anuncio de ampliación de los plazos por parte del gobierno nacional. Nosotros continuamos con el trabajo que venimos realizando, nuestro personal de UNIPEP continúa en el sector, nosotros estamos haciendo presencia en estos sitios donde antiguamente delinquía las FARC con toda la fuerza pública, estamos haciendo presencia territorial en estos lugares y ya pues la ampliación de los plazos y todo es algo del gobierno central que nosotros la acatamos y estamos siempre dispuestos a cumplir con lo que mande el gobierno nacional. La Policía Nacional adelanta acciones especiales para ampliar su cobertura y atención en la subregión del Telenví, sector donde se ha incrementado la presencia de grupos armados ilegales en las últimas semanas.